Es viernes, inicio de fin de semana, y el día de hoy te presentamos dos secciones que estamos seguros te van a gustar. Quédate con nosotros. Primero, nos fuimos de rol a la Escuela Secundaria General número 4, José Santos Valdés. Y bueno, pues como siempre, los chavos estuvieron muy participativos. Nos contaron chistes, mandaron saludos y muchas cosas más. Vamos a verlos. Mi nombre es Melissa Yoselin y mando saludos a Lánzate TV. Hola, aquí estamos en la Secundaria 4. Nosotros somos Irving, Iván, Ramiro. A todos los saludamos. Queremos mandar un saludo a todos los estudiantes que están en tercer grado, segundo y primero, a todos los de la secundaria 4. ¡Arriba, secundaria 4! ¡Arriba! A Tefi Cuellar y a Jessica R, Ana Lucía de la Emo. ¡Lánzate a vivir! Mi nombre es Jocelyn. Yo soy Flor. Mi nombre es Gaby. Y le mandamos saludos a todas las AI. Le mando saludos a Citali y a Yolcin. Y al tercero C de la 4. Le mando saludos a mis papás. Yo un saludo a tercero E de la 4. Le mando un saludo a mi mamá. Soy Melanie y le mando saludos a mi mamá. Soy Nadiesda y le mando saludos a mi mamá y a mi papá que están trabajando. Soy Rocío y le mando saludos a mis papás y a Joaquín del Cebetis 24. Soy Diana y le mando saludos a mi mamá y a mi abuelita. ¡Lánzate a vivir! A la familia. ¿Quién es tu familia? Y a los de Nata, a los de natación. Le quiero mandar un saludo a la hermana Leo, que todos sepan que la quiero mucho. Cuñado. ¿Qué le dijo un frijol a otro? Si no nos comen, no hay pedo. Ok, ya. Soy Néstor, y les voy a contar un chiste. ¿Ustedes saben de qué lado se duerme Drácula de la cama? En el medio. Anthony, seguido Olvera Martínez, su cumpleaños hoy y de parte de sus amigas que la queremos mucho. ¡Lánzate a vivir! Muchísimas gracias a todos los chavos de la secundaria 4 por participar y a los directivos también les agradecemos por todas sus atenciones. Cambiando de tema y siguiendo tras los famosos que nos visitan en Tamaulipas, platicamos con el luchador profesional Marco Corleone y esto fue lo que nos dijo. Mi mensaje a ustedes, más o menos, es en tu vida, tú vas a ir a diferentes lugares, tú vas a ver muchas personas, tú vas a conocer muchas cosas, pero qué es importante, yo creo, es tú escuchas a tus padres. Yo tuve una madre y padre muy bueno en Estados Unidos. Siempre yo escuché ellos. Es necesario porque siempre ellos quieren. Yo hice cosas buenas en la escuela. Es importante. En esta vida, tú tienes una vida y tus padres, ellos tienen amor para ti. Y ellos solo quieren que tú haces lo mejor posible. Entonces, no drogas, no compañeros malos. Es necesario tú escuchas a tus padres porque en el fin ellos saben, ellos están más grandes que tú. Es necesario tú escuchas a ellos. No drogas, vida es una droga. It's bonita, es hermoso y solo escuchas tus padres. Escuela, bien compañeros y familia. Esperamos que te haya gustado este mensaje. Gracias por habernos acompañado. Que tengas un excelente fin de semana. Yo soy Nelia Torres y hasta el lunes.